Was her throat cut? Yeah. Oh. Daniel vivía en Inglaterra y era muy popular en la escuela, hasta que tuvo que mudarse del colegio por el trabajo de su madre. Esto cambió su forma de ser, pues ahora se mostraba solitario y se encerraba en su habitación. La madre se preocupaba por el repentino cambio de personalidad de Daniel, así que lo obligó a tener sesiones con el terapeuta de la escuela, a quien Daniel le confesó que escuchaba voces en su cabeza pidiéndole que le quitara la vida a una persona. El terapeuta, bastante perturbado por lo que escuchó, le contó a la madre para ver qué acción podían tomar y evitar que esas voces se apoderaran de su mente. Pero ninguno de los dos sabía que Daniel ya tenía un plan para cometer su primer asesinato. Una noche de abril de 2010, Daniel tomó un martillo y se acercó a su madre, quien yacía dormida. Así que sin pensarlo, la comenzó a golpear 7 veces, para luego, mientras ella estaba agonizando, prenderle fuego hasta dejarla en cenizas. Cuando la policía fue a investigar lo que había pasado por llamadas de los vecinos, encontraron a Daniel llorando y diciendo que un intruso había entrado a la casa y luego de cometer el crimen se fue corriendo. Pero a los pocos días confesó la verdad. Daniel asesinó a su propia madre y le prendió fuego para borrarla de la existencia. Al investigar en su habitación, descubrieron que era muy fan de la serie británica llamada Coronation Street y de las películas de Saw, al punto en que comenzó a crear una historia donde su personaje, Daniel, asesinaba a su madre y le prendía fuego. Lo condenaron a 16 años de cárcel y, como curiosidad, tiene un canal de YouTube que sigue vigente llamado Daniel Lab 1702 Gold. Octubre de 2009. La familia de Elizabeth Olten estaba en su casa cuando la madre comenzó a preparar la cena, y fue entonces que tocaron el timbre. La pequeña Emma Bustamante, vecina de la familia y de tan solo 6 años, invitó a Elizabeth, quien tenía 9, para salir a jugar. Eran las 5 de la tarde, por lo que la madre la dejó salir con la promesa de que regresaría a las 6 para la cena. Lo que la familia de Elizabeth no sabía es que esa sería la última vez que la verían con vida. Se hicieron las 6, las 6:30 e incluso las 7, y la madre comenzó a buscar a su hija en el vecindario, pero nadie había visto siquiera a la pequeña Elizabeth, por lo que pasadas un par de horas se involucró a la policía, quienes inician una búsqueda masiva por todo el lugar. La madre recuerda que Elizabeth tenía consigo un celular, por lo que la policía localiza el mismo para rastrearla, y la ubican en una zona entre la casa de los Bustamante y un bosque. Tanto la policía como los vecinos se unen a la búsqueda,
pero en un primer momento no tienen éxito. El FBI interroga a la pequeña Emma, quien dice que jugaron solo media hora y luego se fue. Y para demostrar que era cierto lo que decía, dice que su hermana mayor podía confirmarlo, pues ella le ayudó cuando se quedó atorada en unos arbustos. Con esta declaración, el FBI tenía una nueva sospechosa. Alisa Bustamante tenía 15 años y era media hermana de Emma. Así que el FBI le interroga para ver si puede dar más información sobre la pequeña Elizabeth. Mientras esto pasaba, el otro equipo de búsqueda encuentra una pequeña tumba en el bosque. Alisa dice que solo vio a las niñas cuando ayudó a Emma a salir del arbusto y volvió a lo suyo, por lo que en un principio se le deja en paz. Aunque el FBI tenía la sospecha de que ella sabía más del caso, por lo que le piden que los acompañe hasta la pequeña tumba dentro del bosque. Y para sorpresa de todos, ella admite conocer la tumba e incluso confiesa que ella la hizo. Dijo que pasaba mucho tiempo ahí, por lo que encontró el pasatiempo de buscar animales muertos y hacerles una tumba pequeña. El FBI procedió a cavar, pero la encontró totalmente vacía. Al convertirse en la principal sospechosa, el FBI consigue una orden para registrar el cuarto de Alicia, y en él encuentran que su pared está llena de frases turbias sobre violencias y autolesiones. También había una silueta roja con el nombre de su hermana Emma. Encontraron su diario y en él se enteran de que Alisa se cortaba frecuentemente y había intentado en más de una ocasión quitarse la vida. Esto podría parecer una actitud típica de los adolescentes, pero lo que llamó mucho la atención es que en una página ella contó que tenía la fantasía de incendiar una casa con una familia adentro y su deseo constante de asesinar a una persona. Los oficiales llegan finalmente a la fecha en que desapareció Elizabeth y encuentran un párrafo rayado de donde solo pudieron rescatar dos palabras: cortar y garganta. Ya con esta información interrogan a Lisa, quien al principio se le nota muy confiada sin saber que el FBI tenía su diario, y cuando se lo confiesan, su semblante cambia, tal vez sabiendo que la hórrida verdad estaba a punto de salir a la luz. Primero dice que encontró a Elizabeth muerta luego de que cayera y se golpeara la cabeza, y decidió enterrarla como hacía con los animales que se encontraban en el bosque. Pero el oficial le dijo que era cuestión de horas para saber exactamente de qué falleció, así que era mejor que confesara si sabía algo más sobre el caso. El oficial preguntó si la garganta de Elizabeth se había cortado al momento de caer, y ella dijo que sí. ¿Was her throat cut? Yeah. Oh. Alicia planeó todo con tiempo, pues fue ella quien mandó a Emma para que sacara a Elizabeth de su casa. Y una vez que habían jugado, le dijo a su hermana que fuera a su hogar, porque le quería enseñar algo a Elizabeth. La llevó al bosque y le quitó la vida estrangulándola y apuñalándola hasta que decidió cortarle la garganta antes de que falleciera. Después de tener toda la confesión, los oficiales fueron al lugar y desenterraron el cuerpo, y luego pudieron sacar en limpio lo que decía esa parte rayada del diario. Acabo de matar a alguien, le estrangulé y corté su garganta, y le apuñalé. Es increíble. Tan pronto como lo hice, tuve un sentimiento de no puedo hacer esto, a que es algo bastante agradable. Ahora estoy un poco nerviosa y temblorosa. Me tengo que ir a la iglesia ahora. LOL. En el juicio se mostró como prueba que el hoyo donde enterró a Elizabeth lo había hecho 5 días antes preparando todo, por lo que la juzgaron por asesinato premeditado. Pero luego desecharon su declaración por haberla obtenido de manera incorrecta,
por lo que al haber irregularidades, la defensa de Alicia consiguió que se le dieran solo 30 años de prisión y otros 30 agregados tiempo después. No pasó mucho tiempo para que la madre, llena de coraje por la injusticia en el juicio, demandara a la familia por los daños, obteniendo $400,000, y luego demandó a la propia Alicia por 5 millones. Marcelo era un niño de 13 años. Vivía una buena vida al lado de sus padres, quienes eran miembros de las Fuerzas Armadas Brasileñas. En la escuela lo veían como un niño normal, pero el 5 de agosto de 2013 se llevarían una gran sorpresa. Ese día en la madrugada, sin ninguna explicación, Marcelo tomó el arma de su madre y asesinó a sus padres, a su abuela y a su tía abuela mientras dormían. Se quedó un rato observando los cuerpos y luego se fue a la escuela como si nada hubiera pasado. Luego de un día normal regresó a su casa, vio a su familia por última vez y se quitó la vida frente a ellos. La policía llegó a casa luego de que los vecinos reportaran los ruidos y notar que la pareja no se había presentado a trabajar. Al abrir la puerta vieron la horrible escena. Los motivos del por qué cometió tan atroz crimen aún no se resuelven, pero sí descubrieron que Marcelo tenía artículos guardados del caso de Amityville, caso donde de igual manera Ronald asesinó a su familia mientras esta dormía. Y hasta aquí este video. Yo soy Mr. Kral y recuerda que nunca estás solo. Siempre hay alguien detrás de ti, observando.